¿Puedes tocar algo aquí? Por supuesto. A ver, ¿qué nos tocas? Bueno, y tú no te quedas solamente en un género, tú sí abarcas varios géneros, tocas diferentes cosas, ¿no es cierto? Sí, sí, desde que comencé a pulsar la guitarra ya, digamos, de una manera más de confianza, cuando ya tenía los profesores indicados, me traté de buscar un sitio donde, digamos, el guitarrista ya no era un García Zárate que tocaba muy bien la música andina, uh-huh. o un Pepe Torres que era reconocido en la música de Acosta, uh-huh. y más bien cuando cruzaban esas cosas, esas fronteras, había unas críticas muy duras para ambos, ¿no? O sea, que García Zárate fuera reconocido como guitarrista criollo era bien difícil. Ajá. Entonces yo he tratado desde muy joven estudiar muy bien las técnicas de ambos géneros e incorporar también dentro del repertorio de lo que hago. ¿Y por eso tienes una guitarra para cada género? Sí, también. Y hoy por hoy, pues, ya en lo largo de estos años de músico, he podido acompañar, por ejemplo, ¿no? A Martina Portocarrero, dirigir su banda en Suiza, ¿no? Uh-huh. En Ginebra, en su concierto. Como Fabiolo de la Cuba, he trabajado casi un año entero en todos los conciertos a nivel Perú. Y lo hago de la misma manera con Daniel Lazo, que es un jovencito, pues, que también es ayacuchano y hace música andina o hace música pop, ¿no? Uh-huh, entonces, claro. He tratado de crear un personaje en la guitarra que pueda entender diferentes formas musicales y lo pueda hacer con el mismo gusto, ¿no? Y siempre lo he mencionado que lo que más me llama la atención, pues, es mis raíces, ¿no? Mi papá es ayacuchano, uh-huh. es natural de Guanta y casi la música que siempre pretendo crear o pretendo hacer va inclinado casi a la música ayacuchana. Por ejemplo, tengo una composición dedicada a Raúl García Zárate que se llama Raúl de la Guitarra, que se lo compuse para un homenaje que se hizo en el peruano japonés hace 4 años atrás. Y eso es básicamente lo que me jala más, además del flamenco, que siempre Paco de Lucía también, pues, claro. ha rondado mi casa a través de los discos. Uh-huh. Entonces...